encuentro en Washington DC, donde acabamos de tener diferentes reuniones con diferentes congresistas, entre ellos nuestro buen amigo Henry Cuellar, un hombre que ha sido un gran aliado para Tamaulipas y para México, y donde hicimos un recuento de las acciones que hemos llevado a cabo, entre ellas la campaña de prosperidad y seguridad fronteriza. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor de la Verdad. Hoy vamos a estar platicando acerca de los verdaderos motivos de la visita, entre comillas, de cabeza de vaca a Estados Unidos, donde hubo varias polémicas el día de ayer. La primera, en el sentido de que el gobernador de Texas, que a la vez tiene frontera con Tamaulipas, emitió una declaratoria para declarar, valga la redundancia, como grupos de peligro a los de la delincuencia organizada, y de esta manera pues empezar a hacer algún tipo de reacción, como una intervención. Pero claro, esto lo tiene que hacer el gobierno federal de Estados Unidos y no nada más un estado. Eso por una parte. Por la otra, también, ya saben ustedes, el tema de los cables estos que supuestamente acusan al gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, de tener que ver con los mañosos. Y justo salió un banco de Holanda y también al mismo tiempo salió que, pues en realidad, esto fue un intento, un último intento de cabeza de vaca para lograr retener el poder, ya sea con él o repetir las elecciones. Entonces, bueno, fíjense bien. Ya, como les había avisado, planeaba él anticipar la boda de su hija, ¿sí? Lo cual llevaron a sospechar que en realidad buscaría fugarse a Estados Unidos. Y de hecho, eso está por confirmarse, ya que ahora, sin necesidad de ninguna boda de ninguna hija, está en Washington, sabe que cabildeando, sabe que pagando, para ver qué le hacen a su favor, para ver cómo, según ellos, logran evitar que el hombre se vaya a Estados Unidos, o sea, encarcelado, mejor dicho, aquí en nuestro país. Ayer, como ustedes bien saben también, se hizo un anuncio por parte de Américo Villarreal, el gobernador electo de Tamaulipas, que, bueno, ya un juez, por instrucción de cabeza de vaca, preparaba una orden de aprehensión en su contra y también de varios integrantes de su equipo de transición, ¿sí? Incluso en el cable famoso, en el que se inventó por medio de una columna, que Américo Villarreal había estado vinculado a la delincuencia y que había lavado de dinero por medio de bancos europeos, pues ya salió un banco holandés para desmentir esta situación. Dice: autoridades bancarias de Holanda confirmaron que no existen cuentas a nombre de Humberto Francisco Villarreal y que tampoco se han registrado transferencias o depósitos a su nombre en dicho país. En conferencia de prensa, Américo presentó los documentos oficiales que comprueban que las versiones periodísticas que involucran a su hijo con cuentas bancarias en instituciones holandesas son totalmente falsas y que los documentos exhibidos son totalmente apócrifos. Aquí está la respuesta que finalmente se tardó en poder hacer, porque tuvimos que conseguir un notario público especializado en Holanda para desmentir el dicho de la cuenta de banco de mi hijo Humberto Francisco Villarreal Santiago en este banco holandés, y aquí está la respuesta, ¿sí? Entonces, ahí queda claro cómo estaban manipulando toda la información. Por su parte, cabeza de vaca salió también a, según él, desmentir que hubieran órdenes de aprehensión, ¿sí? Dice,
Bueno, aquí está lo que acusó Américo Villarreal. Y en ese sentido, el gobierno del estado emitió un mensaje en el que se aseguró que la Fiscalía General del Estado no ha emitido ninguna orden en contra de militante de Morena. Es falso que existan o que hayan emitido órdenes de aprehensión en contra de él, familiares o colaboradores cercanos, como lo declaró públicamente este día, por lo que pusieron. Con este pronunciamiento desmintieron el reciente inicio de procesos legales en contra de 7 personas más relacionadas con el político de la coalición Juntos Haremos Historia. Especificó que las acciones legales que involucran las figuras públicas a las que Villarreal probablemente hizo referencia se emprendieron desde años atrás. También hay que recordar, en este mismo sentido, que, pues, ¿cómo saben ellos que no se ha girado alguna orden de aprehensión si ellos no son los jueces, ¿no? Ellos no son quienes tendrían que girar las órdenes de aprehensión. En todo caso, sería el Poder Judicial quien tendría que emitir un comunicado para desmentir o confirmar que sí se tienen esas órdenes de aprehensión. Pero también puede ser que, una vez viéndose descubierto, Cabeza de Vaca mejor decidió hacer a un lado esa venganza y todo, ¿no? Entonces, hoy aparece mágicamente en Washington, según él, en una reunión de trabajo con congresistas, en las que se hizo un recuento de los resultados del trabajo en conjunto en materia de seguridad. Pues muy malo, ¿eh? Reprobado en ese trabajo, porque ahí en Tamaulipas, de verdad es que la situación está cada vez más caótica en cuanto a seguridad, pero vamos a ver. ¿Cómo les va? Me encuentro en Washington, D.C., donde acabamos de tener diferentes reuniones con diferentes congresistas, entre ellos nuestro buen amigo Henry Cuellar, un hombre que ha sido un gran aliado para Tamaulipas y para México, y donde hicimos un recuento de las acciones que hemos llevado a cabo, entre ellas la campaña de prosperidad y seguridad fronteriza, que nos permitió trabajar con muchas agencias de Homeland Security y que dio muchos resultados a favor de las familias que habitan en ambos lados de la frontera. Seguiremos impulsando el comercio entre México y Estados Unidos, a sabiendas de que Tamaulipas es el estado de mayor movimiento comercial entre México y Estados Unidos. Saludos a todos. Entonces, se fijan, también dijo que fue a ver el tema de seguridad. Obviamente eso según él. Y resulta que justo cuando se da esa visita, es que el gobernador de Texas declara o hace esta declaratoria contra grupos delincuenciales que, si bien si son de peligro, no se deben de catalogar como aquí se establece, porque eso permite que Estados Unidos intervenga en nuestro país. Pero fíjense, lo que sí es que le vieron la cara a Cabeza de Vaca y a Héctor de Mauleón con la famosa información que iban a, pues imagínense, con la información que dicen que mandaron, que mandó el embajador a Estados Unidos para acusar a Américo Villarreal de estar vinculado a grupos oscuros. Pues aquí, evidentemente, dicen que le vieron la cara a Cabeza de Vaca con este tipo de pago por estas publicaciones, ¿sí? Dice, como dice el dicho, hasta el mejor cazador se verá libre. Y en esta ocasión, al columnista Héctor de Mauleón, sus fuentes parecen haberle visto la cara. El periodista fue utilizado y convertido de que estaba recibiendo la información que algún malandro falsificó para animar a que publicara su columna, en donde acusaba, hasta ahora sin fundamentos, al gobierno de Américo Villarreal, su titular, y otros miembros del morenismo que están ya por iniciar su gobierno dentro de 8 días aproximadamente. Entonces, bueno, pues ahí tenemos esta situación. El presidente también tuvo palabras para Greg Abbott, el gobernador de Texas, con esta idea de, pues, obviamente catalogar de esta manera a las organizaciones estadounidenses, que de momento no creo que a él le corresponda, pero por medio de
senadores, por medio de representantes, por medio de muchas cuestiones, pueden tratar de convencer al gobierno federal de Estados Unidos de hacerlo. Bueno, no lo va a hacer. Mire, en Estados Unidos hay elecciones en noviembre. Yo creo que el gobernador de Texas, no sé, Jorge sabe más de esto, está postulándose para reelegirse o no. ¿O hay elecciones de gobernador en Texas? Sí, sí, sí. Entonces, están utilizando el tema migratorio con propósitos electorales. Habría que ver si le corresponde a él hacer esa declaratoria, si no tiene que ver con el gobierno federal. Pero en noviembre son las elecciones y ellos siempre utilizan con propósitos electorales lo migratorio. Y por eso es que toman estas medidas. Creo que ya no funcionan esas prácticas, porque en Estados Unidos, en México, en todo el mundo hay mayor toma de conciencia, más politización, y la gente no se deja manipular. Y si el señor quiere reelegirse, pues debería tomar en cuenta que ahí en Texas muchos mexicanos, muchos hispanos, y en todo Estados Unidos, y que ya no se ve bien que se esté maltratando a los migrantes. Y así lo ha hecho saber el presidente, sobre todo cuando vino Blinken, el secretario de Estado. También le dejó en claro que a los mexicanos se les tiene que respetar, pero Cabeza de Vaca está haciendo su última lucha para evitar ir a la cárcel. Y que ahora quién sabe si regrese. O sea, como les comentaba, se planea que ni siquiera piensa ya volver. Pero bueno, amigos, llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas. Dame tu like, comparte mi video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona. Nos vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre.